Ya están todos en clase, ¿verdad? Y acá yo estoy ya, yo, miren, he apurado un poquito, ya puse yo la lista, ya puse la asistencia de cada uno de ustedes, porque vamos a tener que conversar algo aparte, ¿ya? Entonces, no quiero que se nos pase el tiempo así rápido, y entonces vamos a ahorrar un poquito de tiempo, ¿ya? Escúchenme, chicos. No quiero dejar en el aire lo que Amira me preguntó. Antes de empezar la clase, yo voy a contestar lo que me dijo Amira. Amira me habló algo sobre la palabra bucear, ¿verdad? Entonces, yo les quiero explicar en este momento que en el plural, algunas palabras que llevan Z se cambian por C, ¿ya? Las palabras, algunas palabras, no todas, en el plural se cambian por C. Ejemplo, mi amiga Mira, si ve acá, ven todos, dice buzo, ¿verdad? Y está con Z. Pero para el plural o para cambiarlo, tengo que usar la C. Bucear, con C. Otro ejemplo que les voy a poner es, por ejemplo, la palabra maíz. Aquí ustedes ven maíz. Esta palabra, para ponerla en plural, la cambio por C. Maíz viene a cambiarse por maíces. Maíces. Acuérdense bien esa norma. Es otra norma de oro que estamos aprendiendo. Maíces. Tengo la palabra pez. Pez, que termina en Z. Y al plural, lo voy a cambiar por C. Entonces, al cambiarla por C, vamos a escribir peces. Peces, ¿ya? Acuérdense bien esa regla de oro, ¿ya? Tengo la palabra actriz. Actriz es una persona que trabaja en teatros y esas cosas. Actriz, lo cambio en plural y le escribo con C. Actrices, ¿ya? Respondida tu pregunta, Amira, sino que ya no nos dio tiempo, ¿no? Muy bien, ahora sí. Ya yo quiero que ustedes vayan avanzando las páginas. Perdón, chicos, perdón, hay algo que está mal. Quiero que vayan avanzando las páginas de su libro 102, que ya lo hemos estado haciendo, 103, y ahora entramos a este tema que dice en la página 104, incluir nuevas palabras en una oración, ¿no? Nosotros tenemos que entender, conforme vamos a aprender, a ver, rapidito voy a contestar a Daniela, rapidito Daniela, dígame. Esto va a ir al baño. Ya, Daniela, vaya, Danielita, vaya. Muy bien, ahora sí, anda mi amor, anda. Ahora sí, escúchenme bien. Nosotros tenemos que ir aprendiendo que las oraciones, cuando nosotros escribimos oraciones, tienen que tener sentido. Cuando hablamos algo o escribimos algo que es una oración, tiene que tener sentido. Si yo te digo a ti, a ese perro, no estoy hablando una oración. Tú dirás, pues la misma María está diciendo ese perro. ¿Qué habrá querido decir? No saben. Pero si yo te digo a ti, ese perro es bonito, ya completé una oración. Estoy dándole sentido, sentido a lo que estoy hablando, ¿no? Entonces hoy día vamos a ver cómo incluir nuevas palabras en una oración. Y vamos a empezar a trabajar. Vamos a incluir palabras en ciertas oraciones para que las oraciones sean ya más grandes, porque tiene que ir creciendo nuestro vocabulario, tiene que ir creciendo nuestro conocimiento de palabras. Ya no nos podemos quedar en palabritas chiquitas, sino ya tenemos que ir agrandando nuestras palabras para poder tener una oración bien dicha, bien escrita, ¿no? Para que nos puedan entender. Entonces vamos. Uno dice, escribe una oración para cada imagen. En la primera imagen podemos ver, yo me quedé en Javier, ¿verdad? Javier, te voy a pedir tu participación rapidito. Javier, dime, Javier, ¿qué cosa está ocurriendo en esa oración? Perdón, en esa figura. ¿Qué está ocurriendo? En esa imagen están los niños están viendo dibujos animados felices y están diciendo, ¡vieja!
Ya, muy bien. Aquí vemos a dos niños que están mirando una película. ¿De qué? De dinosaurios. De dinosaurios. Entonces yo escribo, en la primera regla, en el primer renglón, voy a escribir lo siguiente. En el primer renglón escribo lo siguiente. Yo no tengo libro. Con rojo, porque el otro plumón ya no se ve mucho, ¿ya? Con rojo, en el primer renglón pongo acá, los niños. ¿Es qué página estamos trabajando? Los niños, página 104. Los niños ven una. Los niños ven una, vas escribiendo en tu libro, película. Película. Una película. Pero si nosotros dejamos tan solo escrito, los niños ven una película, tú dirás, pues, ¿una película de qué? Puede ser de ositos, puede ser de marcianos, puede ser de libros, ¿de qué? ¿Una película de qué? Entonces vamos a completar nuestra oración, vamos a hacer que nuestra oración sea completa. Y en el de abajo ponemos de dinosaurios, ¿ya? Vamos a ver, ponemos de, el que no tiene libro vaya escribiendo también, por favor, tiene que escribir, uno para que pueda usted tener una mejor caligrafía. Y segundo, para que no se pierda del tema, ¿ya? Los niños ven una película de dinosaurios, ¿ya? Ahí ya tenemos una oración completa. Los niños ven una película de dinosaurios. Ya no estamos dejando la oración a medias. Si yo pongo tan solo, los niños ven una película, ¿de qué, Miss? ¿De qué ven? Pero ya sabemos que es una película de dinosaurios. Hemos completado la oración. Vamos a la segunda imagen. Y le voy a pedir a mi amigo Efraín, no, está sin libro, ya. Mi amigo Boris. Amigo Boris, dígame usted, ¿qué ve en la segunda imagen? Veo un niño y una niña durmiendo y se cayó su... Mis. Continúe, Boris, continúe. Su canchita. Muy bien. Entonces, en la segunda imagen, Boris nos dice que ve a dos niños durmiendo. Vamos a completar nuestra oración. Dígame, Abby, ¿qué quería decir? Perdón, pero no quiero interrumpir, pero ¿ya llamaron lista? No, hijo. No, ya dije que cómo se llama, que conforme han estado entrando y he estado anotando. No te preocupes, ¿ya? No te preocupes. Muy bien. Entonces la segunda, ya acabamos la primera imagen. Los niños ven una película de dinosaurios. Ya hemos completado. Hemos presentado una oración completa, ya no a medias. Ahora vamos a la segunda imagen. Vamos a ver. Listo. Vamos a la segunda imagen. En la segunda imagen, igual también tengo así, ¿verdad? Uno para responder y aquí otro para responder. Entonces, en la primera imagen dice, podemos poner, perdón, en la segunda imagen ponemos, los niños se quedaron. Ponemos, los niños se quedaron. Se quedaron. ¿Cómo se quedaron los niños? Dormidos. Dormidos. Entonces completamos aquí abajo, dormidos. Así, estamos completando una oración. Ya no estamos diciendo la oración a medias. Porque si nosotros decimos, los niños se quedaron, Miss, ¿cómo se quedaron? ¿Paralizados, echados, sentados? No, completamos, se quedaron dormidos. Copia. Ahí ya tenemos otra oración completa, ¿ya?
Ahora sí, voy a la lista. Voy a la lista, ya participó, perdón, ¿dónde está? Javier. Yo, Miss. Ya, Boris, muy bien. Después le llamo, primero escuche, dos. Copia cada oración, incluyendo la frase del recuadro, en una ubicación adecuada. Dígame de Alexandro, ¿tienes de Alexandro dónde poder leer? ¿Tienes el libro, mi amor, o la página? No, Miss, no tengo el libro. Ya, pero tampoco tienes este hojita, ¿no? No, hojita todo. Ya, muy bien, continuamos. Entonces, le voy a pedir a mi amiga, a mi amigo Benjamín. A ver, amigo Benjamín. Vamos, ah, no, perdón, perdón, Benjamín de mi vida, perdón, 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 perdón. Todavía no sigues tú. Amiga Abby, voy a dejarlo ahí en blanco de Alexandria. Amiga Abby, dígame, amiga Abby. Dice, copia cada oración, incluyendo las frases del recuadro, en una ubicación adecuada. Ya. La frase, ¿cuál sería la frase del recuadro? Mira, ahí está. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Ahí la tienes, está sombreada ahí de color. Sería todos los días. Esa es la frase. Esa es la frase, todos los días. Y abajo dice, la doctora usa su estetoscopio. ¿Cómo pondrías tú en la oración? ¿Cómo pondrías? La doctora usa su estetoscopio todos los días. Ya, pero escucha bien lo que te está pidiendo. Que incluyas la frase, dice. Que incluyas la frase. Entonces, chicos, y Avita, para incluir la frase tendríamos que poner así. Todos los días la doctora usa... Ahí estás incluyendo la frase. Todos los días la doctora usa su estetoscopio. ¿Ya? Vamos en orden. Entonces yo lo copio en la pizarra para que ustedes lo copien, ¿ya? Entonces pongo... Borro acá. Y voy a copiar. Antes que nos gane el tiempo, otra vez hay una... Hay ahí en blanco. Y yo voy a copiar. Todos los días, todos los días, ahí estoy usando la, estoy incluyendo la frase en la oración, ya estoy incluyendo esa frase, todos los días lo estoy incluyendo, todos los días, la doctora usa, usa, y acá continúo, en el de acá abajo, usa su estetoscopio. Ahí ya estoy hablando de una oración, ya no estoy hablando la frase tan solo todos los días. Todos los días, ¿qué, Miss? ¿Qué hace la doctora todos los días? La doctora usa su estetoscopio. ¿Ya? Copien. Continuamos. Vamos a seguir agregando, vamos a seguir formando las oraciones, vamos a seguir incluyendo palabras para formar una oración, ¿ya? Muy bien, ahora sí, ya está Abby. Ahora Joaquín, ¿Joaquín tiene usted el libro, hijo? ¿O ha impreso? No, ya, muy bien. Aiko. Mi amiga Aiko, seguimos. Aiko, ¿qué ves tú ahí? ¿Qué ves? De un niño y una niña. Muy bien, vamos a agregarle, mira bien Aiko, ¿eh? Piensa, vamos a agregarle la frase todos los días. ¿Cómo escribirías? La niña y el niño corren felices
en su casa. Pero ojo, no es la frase en su casa, es todos los días. Entonces vamos a poner, está bien lo que has dicho primero, pero en su casa no aparece. Todos los niños, todos los días, la niña y el niño corren felices. Claro, muy bien, vamos a ver. Ya no tengo ya el plus. ¿Ven esto o no ven, no? Hay otro, por aquí tengo otro rojo. A ver, aquí este. Este. ¿Ven ahí? ¿Ven? No vemos, Miss. Voy a ver qué acá debo de tener. Ahí nomás un ratito, espera. No se ve, Miss. También se ve la luz prendida. Miss, por favor, apague su luz. Bebe, apaga esa luz. No puedo, porque la grabación que nos han pedido tiene que ser con luz, mis amores. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver. Esta sí ven, ¿no? ¿Ven? Sí, yo sí la veo. ¿Ven? ¿Ven la línea verde? Ya encontré. Ya, guardamos silencio. Ya encontré. Ya, entonces, ¿qué hago yo? Ya, con este plumón azul. Ay, Dios mío, los plumones están. Ay, qué feo. Espérenme un ratito. Viendo Chepa. Mis, ahora sí se ven. También el foco a otro lado. Ya, ahora sí, continuamos. Entonces voy a poner y completo así. La niña. Vayan escribiendo. La niña. Y el niño, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar la frase, ¿verdad? Le voy a agregar la frase acá y vamos a ponerla. Y el niño corren. Te pregunto, ¿los niños estarán corriendo llorando? No, ¿verdad? Los niños están corriendo felices. Felices. ¿Cuándo? De acuerdo a la frase, ¿cuándo? Todos los días. Entonces, completo acá. Todos los días. ¿Ya? Ahí ya estamos expresando una oración completa. Los niños y el niño corren felices todos los días. Entonces yo pregunto, ¿quiénes corren felices todos los días? El niño y la niña. ¿Cuándo corren el niño y la niña? Todos los días. Es una oración completa, ¿ya? Es una oración completa. Seguimos. Va la 3 y le voy a pedir a mi amigo Arthur, mi amigo Benjamín, quiero que me diga usted lo siguiente. Vamos a la página 105. 3. ¿Qué palabra podrías incluir en cada oración? Elige y completa. Mira, ¿dónde estás mi amigo Benjamín? ¿Dónde está mi amigo Benjamín? Ahí está Benjamín. Escucha, Benjamín. Nos dan dos palabras. La palabra nueva y la palabra mucho. ¿Dónde vas a incluirla? Dice, mi bicicleta tiene una canastilla. A ver, léeme tú la oración completa. A ver, incluyendo nueva y mucho. A ver, Benjamín. Tu micrófono, Benja, tu micrófono. Ya, a ver, empiece Benjamín. Mi nueva bicicleta está muy nueva y me gusta pasear con ella. Ya, ojo, te están diciendo que incluyas la palabra nueva, que ya la has incluido, y la palabra mucho. No estamos hablando de la palabra pasear. Podría ser así, Benjamín. Mi bicicleta nueva, o mi nueva bicicleta, porque ya está empleando la palabra nueva,
tiene mucha velocidad, es mucho, ¿no? A ver, nueva y mucho, ya. Mi bicicleta nueva es mucho más bonita. Estamos agregando ya las dos palabras, ¿no? Las dos palabras. Ahora, si Benjamín, creo que elegiste una nomás, ¿no? Mi bicicleta nueva, ¿no? Muy bien, Benjamín ha elegido una, de acuerdo al libro. Discúlpame, Benjamín, no había leído que dice elige, ¿ya? Muy bien, díctame otra vez tu oración, Benjamín. Díctame para copiar. Benja, díctame. Benjamín, díctame. Ya. Fuerte. Mi bicicleta nueva. Ya. Mi bicicleta. Bicicleta nueva. ¿Qué más? Completa tu oración, porque ahí... Mi bicicleta nueva se fui al parque con... No. Paseé con la bicicleta y jugué en el parque. Ya, pero es una oración demasiado larga. Vamos a tratar de acortarla. Mi bicicleta nueva puede decir, a ver, tiene mucha velocidad. Mi bicicleta nueva es bonita. Mi bicicleta nueva es de color negra. Miss, han dicho mucho, no mucha. Mi bicicleta, ¿cómo? Miss, o también puede ser, mi bicicleta tiene... A ver, no, un ratito. Estoy trabajando con Benjamín. Estoy trabajando con Benjamín. Gracias, Joaquín. Estoy trabajando primero con Benjamín. Benjamín, complétame, a ver, quiero que completes mi bicicleta nueva. Ya te he dado varias opciones. A ver, complétame. Mi bicicleta nueva es muy roja. Es roja, ¿no? Es roja. Muy bien. Entonces, mi bicicleta nueva es roja. Muy bien. Ahora sí, ya sabemos qué queremos decir de la bicicleta nueva. Ya estamos completando. Él ha completado con la palabra nueva. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora sí seguimos. Se completó. Miss, disculpe, Miss. Dígame, Miss, Javier. Acá dice, mi bicicleta tiene una nueva canastilla. Y la pregunta dice, ¿qué palabra podrías incluir en cada oración? Le dice nueva, mucho. Oh, gracias, Javier. Miren, yo lo hago a propósito. A ver, ¿quién se da cuenta? ¡Qué bueno! Hubo un niño que me corrigió. Hubo un niño que me corrigió. Entonces, vamos a ver, chicos. Mi bicicleta tiene una canastilla y Javier dice que va a incluir nueva, entonces diría, mi bicicleta tiene una nueva canastilla. O si incluimos mucho, ¿qué diría? A ver, Javier, ¿qué diría si incluimos mucho? Aquí nomás lo arreglamos, Benjamín, no te preocupes. ¿Qué mi diría? Bicicleta tiene una mucho canastilla, no. Entonces, ¿cómo sería? Mi bicicleta tiene una nueva canastilla. Ya, ahí estamos bien. Entonces, mi bicicleta nueva, él ha incluido nueva, tiene una canastilla. Cambiamos nada más esto de abajo, ¿ya, chicos? Gracias, chicos, gracias. Qué bueno que ustedes me corrigen. Mi bicicleta nueva tiene una canastilla. ¿Ahora sí estamos bien? ¿Sí? Ya, muy bien. Tiene una canastilla. Muy bien, ahora sí. Ahora sí completamos. Mi bicicleta nueva tiene una canastilla. Es una oración completa. Ya no estamos diciendo mi bicicleta nueva, que sería una frase, sino una oración completa. Mi bicicleta nueva tiene una canastilla. ¿Ya? Muy bien. ¿Puedo hablar? Yo soy Denise. Dígame, Luciana. No soy Luciana. No, no voy a aceptar, discúlpame. Denise, no voy a aceptar así.
tienen una paleta y he sido bien clara. Dígame, Luciana, que levantó la paleta. Miss, también puede ser mi bicicleta tiene una canastilla nueva. Muy bien, también, excelente, muy bien, buena intervención. Si alguno otro quiere intervenir, muéstreme la paleta. Si alguno otro tiene otra idea de cómo completar esta oración, de cómo agregar estas palabras nuevas para completar esta oración, Yajaira, a ver, Yajaira, dígame. Tu micrófono está apagado, hija. Mi bicicleta tiene una nueva canastilla. Muy bien, mi bicicleta tiene una nueva canastilla. Muy bien. ¿Alguien más? Voy a ponerle acá a Luciana y le voy a poner a mi amiga Yajaira que acaba de intervenir. Luciana y Yajaira. Muy bien. ¿Alguien más que me diga por ahí? Otra no, Javier. Mía. A ver, dígame, Mía. Muy bien, están cumpliendo con su paleta. Mía, a ver. ¿Cómo sería? Mi bicicleta tiene una nueva canastilla y es muy... Ya. Es que no sé cómo decir si digo, es muy mucho grande, no sé. No, la palabra la palabrita mucho ya no la vamos a usar, porque no tiene que ver nada con la canastilla. ¿Tiene mi bicicleta nueva mucho canastilla? ¿Mi bicicleta nueva tiene mucho nueva mi bicicleta? No, no encaja, ¿verdad? No encaja esa palabra. Muy bien, ahora sí, vamos a ver. Vamos a ver, Gael, rapidito, Gael, porque se nos ve el tiempo y ya luego ustedes lo completan esto. Dígame, Gael. Mi nueva bicicleta tiene una nueva canastilla. Mi nueva bicicleta tiene una nueva canastilla. Pero no, sí. no debes de usar dos veces la palabra nueva. Tan solo es mi bicicleta tiene una nueva canastilla. Ya, una nueva canastilla. Muy bien. Chicos, falta la 4, que el tema está facilísimo y ustedes lo van a resolver luego. Voy a dar la conclusión porque les tengo que contar algo, ¿ya? Muy bien, el día de hoy hemos aprendido cómo incluir palabras nuevas en una oración. Porque cuando decimos una frase, la oración no está completa. Agregándole palabras a esa frase, vamos a completar y formamos una oración. Muy bien, chicos, esta clase ha sido muy amena. Y también en la clase anterior que hicimos, hemos aprendido a enumerar usando la raya y el asterisco. Las dos clases de hoy día de comunicación. Muy bien, chicos, ahora sí, vamos a hablar algo. La Miss creo que ya se... Miss, es que creo que la mía se fue, algo pasado. Qué pena, no están manteniendo el orden. Escúchenme todos. El día domingo se va a celebrar el Día del Padre. Igual como hicimos un trabajo para la mamá, vamos a hacer un trabajo para el papá. Yo hoy día en la tarde les voy a mandar el complemento del trabajo de hoy día, de lo que es incluir nuevas palabras en oración y de lo que es los signos para enumerar, pero también les voy a mandar el molde de una tarjetita que tú vas a cortar en tu casa. ¿Ya? Lo vamos a preparar para mañana, tú lo tengas listo y el día domingo le des una sorpresa a papá. Va a ser una tarjetita muy sencillita, pero lo vamos a hacer con mucho amor. Escúchenme todos. No voy a recibir ahorita ninguna... Escúchenme, bajen las paletas. Escúchenme, estoy hablando. No te preocupes, y esto lo hablamos entre nosotros como siempre conversamos en el salón. No te preocupes. ¿Qué pasa, Joaquín? No te preocupes. Si en casa
por A o B no está papá, no te preocupes. Sabemos que muchas veces los papitos no están por A o B motivo, pero tú vas a hacer esa tarjeta y le vas a dar con mucho amor a tu mamá, o de repente le vas a dar a un tío, o de repente le vas a dar al abuelito, o de repente le vas a dar a alguien que tú quieres mucho, que es varón. El amor de Dios está por sobre todas las cosas. Nuestro Padre amado, el primer Padre que nosotros tenemos, es nuestro Padre Dios. Él es nuestro Padre querido, Él es nuestro Padre amado. Yo a ustedes les he contado mi historia, ustedes ya saben mi historia, ¿verdad? Y entonces, yo he crecido con una mente sana, he crecido para poder ayudar a los demás y he crecido para lograr mis anhelos. Así que no hay impedimento que nos impida lograr lo que nosotros queremos, porque la mamá es lo más hermoso que podemos tener. Y un tío, un abuelito que siempre nos acompaña en casa, o un primo mayor. Así que vamos a trabajar todos, ¿ya? Y por último, cuando yo hacía mis trabajos para el Día del Padre, yo primero se los dedicaba a Dios y le decía, este es para mi Padre Dios. Y luego le entregaba a quien yo quería entregarle. Chicos, yo sé que es muy bonito celebrar el Día de la Madre. También es bonito celebrar el Día del Padre. Pero ustedes son unos niños con mucha inteligencia, con mucha sabiduría y con mucha fe en Dios que permiten de que pueda, Dios permite de que ustedes puedan entender situaciones. ¿Estamos de acuerdo, chiquitos lindos? El trabajito lo vamos a hacer. Es una tarjetita muy sencillita, que tú la vas a armar conmigo. Yo les voy a mandar el molde y lo van a guardar para que el día domingo le entregue, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo, chiquitos? ¿Sí? Ya, muy bien. Eso es lo que les quería decir, que no sepa nadie, ¿ya? Que nadie nos haya escuchado, ¿ya? A ver, ahora sí, Daniela, rápidamente, dígame. Yo le di una tarjetita a mi papá y voy a dar así por el Día del Padre y también... También quisiera saber si podemos hacer esa tarjetita mañana, ya que mañana es viernes y es el último día. Es lo que les estoy diciendo, que mañana lo vamos a hacer. Es lo que les acabo de decir. Rápidamente a Ico, rápidamente, porque se nos va el tiempo. Luego le paso a vos, sí. Luego le paso a Denise. Fuerte a Ico. Denise, te quiero decir que... ¡Mis, te pasaste! Un ratito porque mi hermana está hablando. Ya, a ver, vos, ¿qué me vas a decir? Yo ya tengo un papelote con mi hermana para dárselo a mi papá. Muy bien, ahí le agregas lo que vamos a hacer mañana, ¿ya? Rápidamente, de Alexandro. Mi papá no trabaja en los sábados y domingos, ¿y cómo se llama? Le puedo entregar en el domingo. Muy bien, excelente. No trabaja los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, viernes, sábado. Ya, viernes. Muy bien. Denise, rápidamente, Denise. Porque va a haber un problema. Sí, el viernes mi mamá se va a trabajar y mi papá se queda conmigo y él siempre me vigila. Ya, pero ¿sabes qué vamos a hacer, Denise? Tú le vas a decir a tu papá... Yo voy a evitar que me vigile. Ya, escúchame, pues tú, si tu papá te pregunta, tú le vas a decir, no, papá, no te preocupes, esto no es para ti, papá, nada más le dices así, ¿ya? Muy bien, ¿alguien más que me quiera decir algo? ¿Alguien más? A ver, Aiko, fuerte Aiko. Miss, te quería decir de que... Mi papá va a venir el sábado porque él vive con mi otra abuela. Entonces me dijo que va a venir el sábado y el domingo se va a quedar porque en la televisión va a haber algo de, para el Día del Padre, Vida Kids, que es acá en la iglesia.
Ya, Ico, no hay problema. Entonces tú le entregas el sábado, ¿ya? Le entregas el sábado. Ya, mi amor, le entregas el sábado. Dígame, Benjamín, rápidamente. Si mandas una tarjeta, yo puedo hacer dos porque aquí está mi papá y también tengo aquí mi abuelito. Muy bien, haces dos entonces, ¿ya? Haces dos, uno para el abuelo y otro para el padre. ¿Alguien más me quiere decir algo? Javiercito, a ver, Javiercito, dígame, mi amor, Javiercito, dígame. Miss, ¿también le puede ser para mi tío? Claro que sí, hijo. ¿Y mi mamá? Claro, claro. Le puedes entregar a tu tío la tarjetita, ¿ya? Nada más que yo cuento. ¿Te acuerdas que yo les conté que yo también le entregaba a mi tío? ¿Ya ves? Es bonito regalarle algo a alguien, ¿ya? Es bonito. Está bien, Javier, le entregas a tu tío, ¿ya? Muy bien, chicos. Sí, yo también quiero hablar, levantando la paleta. Rápido, Boris, que nos queda menos de un minuto. Miss, el día domingo yo cuando me despierte voy a dar un abrazo y luego unas palabras y luego vamos a preparar ceviche. ¡Ay, qué rico! Me mandas un abrazo. Ya, muy bien. Hemos terminado nuestra clase de hoy. Ya les estoy mandando en un tiempito de acá, les estoy mandando el molde de la tarjeta y les estoy mandando el papelote, que va a ser muy poquito lo que van a tener que copiar porque ya hemos avanzado bastante, ¿ya? Los quiero mucho, los amo mucho, pórtense bien. Chao, chao. Yo no quiero que... Chao, chao. Pero me tengo que ir. Chao, chao.